Como murieron estos antiguos personajes históricos. Parte 6. Miguel Ángel. El pintor, escultor y arquitecto renacentista es el responsable de obras de alcance universal como el David o la bóveda de la Capilla Sistina. El perfeccionismo fue su principal característica, el cual le llevó a una reputación como pocos artistas tuvieron en vida. Murió a los 88 años de edad, tras una carrera de más de 70 años ligada al arte por una lenta y agónica gripe. Arquímedes. Cuando Siracusa fue conquistada durante la Segunda Guerra Púnica, se cree que fue asesinado en 212 a.C. por un soldado romano que le encontró dibujando un diagrama matemático en la arena. Dicen que Arquímedes estaba tan metido en las operaciones que ofendió al intruso al decirle, no desordenes mis diagramas.